Vamos a ir en directo hasta un punto de Teruel, Pedro Martín, que en fin, allí se han registrado las temperaturas mínimas más bajas de toda la península. Exactamente, aquí nos encontramos en la localidad turolense de Alcalá de la Selva, a 1.400 metros de altitud en la comarca Gudar-Jalambre. Sin duda el protagonista es el frío. Aquí esta madrugada se llegaron a registrar hasta menos 11,3 grados de temperatura mínima, también en otros puntos de la provincia de Teruel, como Monteagudo del Castillo, en la comarca Comunidad de Teruel, menos 14,7, o en la propia capital, en la ciudad de Teruel, menos 8,7 grados. Aquí el legado que nos ha dejado el frío, vamos a comprobarlo ahora mismo en esta piscina convertida en una auténtica pista de hielo con una de estas piedras que hemos recogido. Nos ha dado tiempo para recolectar alguna que otra. El frío agudiza el ingenio, ya lo hice, así que vamos a lanzarla a esta piscina que, como veis, una auténtica pista de hielo. Y para mañana la tendencia es que las temperaturas continúen bajas, es posible que incluso las máximas desciendan. ¿Ves? Pedro, ahí igual sí que haría un confinamiento. Sí, ¿en esa piscina? No, me refiero en esos sitios donde hace tanto frío, igual sí me confinaba. Hay que hacer un crowdfunding para comprarle una bufanda a Pedro, eso sí, para cuando le mandemos ahí.